Dale like para dejar de ser pobre y tener mágicamente millones de dólares, autos de lujos y un padre que te quiera, así dejando atrás tu mentalidad de pobre y no sé, empieza a invertir en Forex o Bitcoins o no sé qué haga la gente millonaria. Soy de Latinoamérica. ¿Qué tal, gente? Soy su crítico genérico de confianza y esta semana desperté en mi cama, hice lo que hago diariamente. Ustedes saben, comer cereal eventualmente, miré la ventana y, en efecto, gente, miré mi ventana para solo confirmar mi mayor miedo. Vivo en Latinoamérica. Y bueno, ustedes saben que para salir del infierno en la tierra se necesita dinero, así que donenme en Patreon, link en la descripción. Digo, así que empecé a ver en YouTube formas de ganar dinero y me encontré con este video que me explica que todo es cuestión de mentalidad y no se imaginan la gran mierda que son. Antes de comenzar a analizar a esta persona con mentalidad de tiburón, te invito a suscribirte que, joder, me están dando un gran apoyo y casi llegamos a los 400 subs, así que suscríbanse. En esta ocasión seré lo más directo posible al hablar de este tema y para comenzar, la mentalidad de tiburón ni la mentalidad de pobreza es real y solo son personas que te hablan de una manera pasiva, agresiva, con discursos baratos que diciendo que todo es cuestión de mentalidad obviamente es falso, pero suficiente de hablar, ahora escuchar a este tiburón a ver qué nos tiene que decir. De pobre. Mentalidad de pobre es una frase que van a escuchar mucho en el mundo del emprendimiento. Si todavía no la han escuchado es porque recién están empezando. Y si ya la escucharon es porque, como les digo, es muy común. Generalmente creía que los términos más comunes de los negocios eran palabras como invertir, estadística, probabilidad, precio, compañía, entre muchas otras. Pero no, al parecer este genio del mercado y gran tiburón nos muestran términos como mentalidad de pobre y mentalidad de rico. Me gustaría saber en qué universidad aprendiste este término. Oh, es cierto, no la concluiste. ¿Y a qué hace referencia esto? Hace referencia a cierta forma de pensar que tiene la gente pobre. Y con pobre digo pobre y clase media baja y clase media. Ya clase media alta y alta ya cambia. Pero por pobre englobamos clase, como les dije, clase media baja y clase baja. Estas personas tienen una manera de pensar muy parecida y cuando pasan a una clase media alta y alta, la manera de pensar cambia. Uno deja de tener lo que se denomina mentalidad de pobre. La verdad es que esto tiene sentido. Un estudio de mis huevos peludos lo confirmaron. Pero hablando en serio, esta es la mayor estupidez que he escuchado. Dice que las personas de clase baja a media tenemos una mentalidad de mierda. Porque como verán más adelante, en pocas palabras te llaman flojo de mierda y un estúpido que no sabe invertir bien su dinero. Realmente pensaba que la gente pobre era pobre por la situación de mierda en Latinoamérica y sin contar el salario mínimo, es una miseria que apenas les alcanza para sobrevivir durante una semana. Pero me encanta la parte cuando dice que cuando eres rico se te quita mágicamente la mentalidad de pobre. Cuando llegas a la clase alta mágicamente desaparece tu pobreza y tu estupidez para invertir dinero. Y cuando este no puede ser la falacia más grande, hay personas que esperan a que mueran sus padres por la herencia y literal, con ese dinero pueden vivir por generaciones sin morir de hambre. Realmente se puede notar con el hecho de que vivió en una familia decente de clase al menos media alta, ya que en el video que está apareciendo en pantalla dice que dejó su universidad. Hay familias que ni siquiera pueden permitirse la preparatoria. Joder, por eso no hay que dejar la puta universidad, chicos. Y vamos a no confundir mentalidad de pobre con ser pobre temporalmente. Una cosa es la pobreza temporal. Bueno, en este momento no tengo dinero, pero mi mentalidad es la adecuada. Pero si te acabas de contradecir, acabas de decir que todas las personas de clase baja a media teníamos mentalidad de pobre. Joder. Pensé que los hombres de negocio eran inteligentes y no se contradecían en los primeros 2 minutos de video. Y antes que vayamos con los 5 tips para cambiar la mentalidad, tenemos que entender que los pensamientos en nuestra cabeza son muy importantes. Si nosotros alimentamos nuestro cerebro de cosas negativas, de pensamiento negativo, de envidia, celos, críticas y otras cosas, no vamos a tener éxito nunca, nunca nos va a terminar de ir bien, o si tenemos algún éxito va a ser sumamente Bueno, realmente pensé que para entrar en el mundo de negocios e inversiones deberíamos, no sé, tal vez estudiar el mercado, saber qué es lo que la gente demanda, aprender lo básico de administración de empresas, pero
este sujeto lo manda a tomar por culo y decir, no gente, no le hagas caso a las críticas, envidias y celos. Bueno, pensé que habían críticas buenas que ayudarían a mejorar mi negocio, a tomar por culo esa mierda. Un poco más y te dirán que controlas tu nivel de dinero con la mente o alguna estupidez así. Y que cada vez que quieras dinero solo debes pensar en ello, no estudiar nada y solo tener confianza en ti mismo. Gente, sé que quieren otro spoiler de la vida, así que se los daré. La confianza en ti mismo no siempre funciona por sí sola, así que recuerden eso siempre. Vamos, en cambio, si nosotros a nuestra mente la llenamos de cosas positivas, de buena onda, de buenas vibras, eso quieran o no, se empieza a transformar en éxito. Una persona con buenas vibras y buenos pensamientos tiene más éxito que una persona de que no. Y eso es verdad, es realmente así. Bueno, entonces tomemos a alguien con una mentalidad positiva y con autoestima alta, muy confiado por cierto, y pongámosle a una persona que tiene miedo al fracaso, pero tiene todos los conocimientos necesarios, a ver qué sucede. Evidentemente creo que el que tiene conocimientos y experiencia para saber qué hacer, es decir, que tener vibras positivas te da más posibilidades de éxito, es como el ganaron por el poder de la amistad y el amor en una película infantil, simplemente ridículo. Porque eso es la supuesta mentalidad de tiburón. Es una mentalidad infantil que solo hace que tu ego incremente sin ni siquiera haber hecho algo de provecho, haciéndote la idea que solo necesitas pensamientos positivos y creatividad. Y no te mencionan las horas de estudio necesario, ni el esfuerzo requerido, ni la enorme paciencia que se necesita para manejar este estilo de negocios. Y como era de esperarse en el primer punto, para dejar de tener una mentalidad de pobre es no criticar ni tener envidias. Y mira el ejemplo que pone, simplemente estúpido por no decir otra cosa. A ver, ya que estamos con esto de los videos de YouTube, hay videos que yo entro a ver de gente que hizo un video espectacular, la rompió. Se mandó terrible video con muy buenas imágenes, muy buenas tomas, un mensaje de enseñanza y todo. Y hay gente que va y le pone no me gusta. Y vos ves que tiene 10.000 me gusta y tiene después 150 no me gusta, que no es nada en comparación, ¿no? Pero esa gente fue ahí a criticar, fue ahí con mala onda. Eso es tener mentalidad de pobre. Eso, ver un video en YouTube y ponerle no me gusta muchas veces cuando el video en sí está bien, capaz que no es de tu gusto, capaz que no es de lo que vos te gusta ver, capaz que el video está hablando de autos y a vos no te gustan los autos, pero no pones no me gusta. Esto es la mayor estupidez del mundo, un sinsentido total. Si alguien le da un dislike a tu video es porque simplemente no le gustó, así de sencillo. La gente tiene sus gustos, por ejemplo, a la gente le gusta mi opinión y a otras no tanto, así que le dan dislike. Y no porque le den dislike a un video tienen una mentalidad de mierda, es solo que les gusta otro contenido o piensan de manera distinta. Entonces Worker, basándose en su lógica, le da like a videos de perros cagando, videos de Yao Cabrera. Y si llegas a ver esto y le das dislike, es porque tienes una mentalidad de pobre y me tienes envidia. Creo que hay que dejar de invertir en decir estupideces y empezar a invertir en una buena escuela que te enseñe vocabulario de negocios para así educar bien a tus suscriptores. Y por otro lado tenemos la envidia. La envidia viene un poco más camuflada. Y si yo de repente le digo a ustedes, ¿tienen envidia? Me van a decir que no. Pero tienen comentarios de que sin darse cuenta son de envidia. Un ejemplo muy común que se da es, pasa un muchacho de un joven, 22 años, terrible auto, terrible BMW. Y si el pensamiento que a usted le viene a la cabeza es, eso se lo deben haber regalado al padre o el padre se lo debe haber prestado, eso es envidia. Eso aunque todos no lo vean es envidia. Porque, ¿por qué no esa persona pudo haber trabajado, haber puesto una empresa y haberse comprado ese auto? Realmente no, puede ser una simple suposición el decir que se lo regalaron los padres, así que no es envidia. Envidia es decir, por ejemplo, el querer ese auto solo porque el chico lo tiene. Lo que tú dices es solo una simple suposición. Entonces, ¿acaso vas diciéndole a cada niño rico que puso su propia empresa para tener un auto de lujo? Y si se lo compraron los padres, ¿qué? Entonces tu lógica es que si alguien tiene un carro de lujo es pensar siempre que puso su esfuerzo y no porque nació en una familia con buenos recursos monetarios. Terminé la universidad y la culpa no es mía, es porque tuve que trabajar para ayudar a mi familia. No me está yendo bien económicamente. La culpa no es mía, la culpa es de que como no pude ir a la universidad no tengo un título, entonces no me está yendo bien económicamente. O no me está yendo bien económicamente
porque el país donde nací no es el mejor. Entonces no es mi culpa, es culpa del país. Y no, gente, no, o sea... Realmente se nota que este sujeto no conoce a la gente de clase baja y simplemente habla por hablar. Cuando tu familia gana lo suficiente para sobrevivir y recurren a ti para que trabajes y los apoyes, lo haces generalmente, porque si no también te vas a la mierda monetariamente hablando. Se nota que eres alguien de situación económica estable y, como dije, pudiste acceder a una universidad que, como mencioné anteriormente, esto es un lujo lejano para miles y miles de familias en México. Uno solo termina en la prepa y se ponen a trabajar. Me gustaría verte intentar abrir una empresa con solo 1,000 pesos para sobrevivir a la semana. Y aclaro, no lo estoy deseando. Tan solo habla de pobreza. Debería al menos informarse un poco antes de abrir la boca que tiene. Mentalidad de pobre. La número 3 es no alegrarse por los logros de los demás. Algo que veo muy frecuente en la gente con mentalidad de pobre es que cuando otra persona ajena a ellos tienen éxito, no siempre se alegran. A veces se alegran si de repente es algún familiar muy cercano, algún amigo, pero no siempre se alegran. Es como que en cierto modo el éxito ajeno les incomoda. Y que el éxito ajeno te incomode es algo mortal para tu propio éxito. No, el éxito ajeno no incomoda. Generalmente la gente se alegra, pero cuando no lo hace es porque no les importa de plano. Y esto es una contradicción a su mentalidad de tiburón, el cual dicen que no fijarse en la vida de los demás, pero en cambio alegrarnos por un éxito que no es nuestro, pues no lo veo muy coherente que digamos. Solo es una opción por el cual no nos alegramos, porque tal vez no nos importe, y el darle la importancia es mentalidad de pobre, según tú. Número 4 es, la gente con mentalidad de pobre no le gusta los riesgos y prefieren siempre todo lo seguro. Si te gusta tener un trabajo seguro, si te gusta tener el mismo salario todos los meses, si te gusta tener controlado y seguro cada decisión de tu vida y no tomar riesgos, tenés mentalidad de pobre. No es algo de mentalidad de pobre. No vas a arriesgar a hacer cualquier estupidez, y más en los negocios. Imaginemos que te vas a aventar de un acantilado muy grande. Obviamente vas a revisar si tienes paracaídas. No te vas a aventar esperando a que haya algo que amortigüe la caída. Es una idea lista, no tomar riesgos. Y si lo vas a hacer, es inteligente estar preparado. No, como dices tú, sin preparación y mentalidad positiva. Por cierto, antes de seguir, Worker se queja que no es culpa del país donde naciste si eres pobre, pero sin embargo se va de Latinoamérica para vivir en Estados Unidos. Creo que esta es una contradicción total a lo que está predicando este sujeto. En conclusión, hay gente que te va a vender el mundo afirmándote éxito con estos consejos bastante estúpidos. En vez de creer en esto, mejor aprende de negocios, infórmate y asegura el éxito con inteligencia, no con una mentalidad positiva, una supuesta mentalidad de ricos. Por cierto, también termina en la universidad. En fin, hasta aquí el video de hoy. Suscríbete, deja tu like, comenta y mira mis redes sociales, en especial Twitch. Y si quieres apoyarme monetariamente, puedes donarme en mi Patreon. Sin más que decir, hasta la próxima. Wake up, you need to make up your mind that this all gonna be fine if we try. That if we ain't one together, ain't shit getting better, and there's gonna be hate till we die. The world is just problems, we sent here to solve them, that's life. Aim for resolve, that's the fight. And we gonna bring the world brighter days, don't lose sight of change. You know we once were afraid of the night, and we gonna rise up, we ain't gonna give up. We turn the lights up and we gonna live up.